Hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad te traigo un video donde voy a hacer varias pruebas, varias implementaciones del uso del protocolo ResConf, un protocolo de configuración de red basado en la API REST. En esta oportunidad tengo un router Cisco desde la plataforma de DNEP. El router IOS XE va a ser el que voy a usar para la prueba. Ese router tiene una configuración previa del protocolo ResConf y voy a utilizar desde acá, desde mi computadora, un cliente REST llamado Insomnia. Desde este cliente REST Insomnia voy a lanzar la configuración a través de los métodos put, patch, ¿sí?, y get para obtener la información, ¿sí? Este protocolo funciona a través del puerto 443, ¿sí?, HTTPS. Tomando la arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es Insomnia y el servidor es el router de DNEP, en este caso el IOS XE, voy a lanzar entonces la configuración respectiva, ¿sí? Si miramos, este es Insomnia, ¿sí?, un cliente REST. Y aquí de este lado tengo los respectivos métodos que voy a implementar, ¿sí?, para este caso. Lo primero que voy a hacer es, vamos a entrar al PuTTY. Y aquí tengo registrado ya el router que vamos a utilizar. Simplemente lo que voy a hacer es mirar la configuración antes de lanzarla. ¿Sí? Aquí estoy en el router. ¿Sí? Este router es esta referencia, ¿sí?, CCR1000B, ¿sí?, con sistema operativo iOS XE. Si miras, tiene la configuración de NetConf y ResConf. En este caso voy a utilizar ResConf. Vale, un show IP, interfaz brief, para mirar cómo están las interfaces. La interfaz 2 y 3 no están usadas y no tiene la interfaz de loopback tampoco. Entonces, con base en este laboratorio práctico que estamos haciendo, la idea es lanzar código para configurar interfaces, ¿sí? En este caso voy a utilizar los métodos, ¿sí?, los métodos banner de HCP, ¿sí? Con este banner configuro los dos banners, ¿sí? Ya vamos a mirar cada uno como es, tanto el banner login como el banner mod. Con put, también método put, voy a configurar el hostname, es simplemente para hacer las pruebas. Y los métodos patch, voy a lanzar una configuración a la interfaz, pero hay varios módulos que vamos a implementar en este laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a configurar la interfaz. Si miramos, aquí tenemos el módulo IETF, ¿sí?, donde voy a configurar la interfaz Giga 3. ¿Sí? Si tú miraste, no hay IPs acá en la interfaz Giga 3. Voy a configurar la Giga 3 con IPv4 e IPv6 también, ¿sí?, a través del módulo IETF, utilizando el método patch. Voy a lanzar la configuración. Aquí aparece, si miramos, aparece 204. ¿Sí? No devolvió contenido. Vamos a revisar la configuración. Si miramos, aquí aparece la IP respectiva que acabamos de lanzar. ¿Sí? Es esa que aparece acá. Y si yo reviso la IPv4, la IPv6 en este caso, se lanzó también la que aparece acá. ¿Sí? En este caso, la IPv6 también, ¿sí? Es decir, acabamos de configurar remotamente, utilizando la arquitectura cliente-servidor,
desde el cliente de REST Insomnia lanzando el código, ¿sí? O lanzando la configuración. Ok, ya lanzamos esa configuración. Lo que voy a hacer es, vamos a revisar acá para que vean cómo se configura Insomnia, ¿sí? Aquí tenemos los métodos, ¿sí? Los métodos respectivos. Aquí aparece la URL. En este caso voy a borrar aquí la URL, en este caso es esta que aparece acá, con el módulo IETF. Repito, el body o cuerpo es basado en JSON, ¿sí? Aquí está seleccionado JSON. La configuración básica es basado en username, ¿sí? Una autenticación básica, username y password. El password es este, ¿sí? Este es el password de Cisco DNNet, de ese router IOS XE. Y en la cabecera tengo el contenido, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Así nos lo dice la RFC de RESConf, ¿sí? Nos dice que es YAN de data más JSON, ¿sí? Así es como se configura, ¿sí? Estas son las configuraciones que tengo para todos, ¿sí? Porque estoy lanzándolo hacia ese servidor, en este caso ese servidor RESConf, ¿sí? Que es el router, ¿sí? Previamente configurado. Y lo que voy a hacer es, voy a configurar una interfaz de loopback también. Esta interfaz de loopback también es basada en el módulo IETF, ¿sí? La interfaz de loopback 10 con este IP, y aquí tengo también una IPv6, ¿sí? Para que miremos ahorita cuando lancemos el código. Acá tengo la configuración respectiva. Si miramos otra vez IPv6, no tengo ninguna loopback. IPv4, no tengo ninguna loopback. Voy a lanzar el código utilizando el método patch. También, sí, el código fue successful, exitoso. 204, pero sin contenido, sí. Recordemos que el 200 es devolviendo contenido, sea en formato JSON, XML. En este caso es un 204. Es un código exitoso, pero sin contenido, sí. Es lo que significa ese código de estado. Fue exitoso, revisemos acá. Lo que voy a hacer, por ejemplo, vamos a revisar otra vez, ¿sí? Aquí aparece la interfaz de loopback creada, ¿sí? Y si miro la IPv6, sí, aparece la loopback también, ¿sí? Vamos bien, ¿sí? Con la configuración respectiva. Sí, hasta ahora hemos configurado esta y esta. Vamos a seguir con la configuración. Voy a limpiar aquí la pantalla para que revisen. Vamos a mirar la loopback esta. Pero esta loopback ya es basada en el módulo. Vamos a limpiar aquí. En este caso tengo el módulo native, ¿sí? Se llama el módulo este, y la configuración es esta, ¿sí? La que está aquí, el body, ¿sí? El cuerpo es este, ¿sí? De este tipo. La autenticación básica ya sabemos que es usuario y contraseña, y la cabecera tengo, por los encabezados tengo content type de este tipo, ¿sí? De tipo YAN, data, JSON. Miremos entonces, voy a lanzar este código, ¿sí? Ya revisamos que acá no hay más nada, ¿sí? Si miramos la 55, no está ahí. Voy a lanzarla solamente para IPv4 utilizando el método patch. Si miramos, nos devuelve un código de estado 204 sin contenido. Vamos a revisar nuevamente. Y aquí aparece la loopback, ¿sí? La loopback está aquí, ¿sí? Y aparece la loopback, ¿sí? Vamos a mirar el showroom para ver, para ver,
muestra aquí, bueno, vamos a darle showroom para que vean de pronto la descripción de lo que hemos hecho. Sí, mire que aquí está. A este le puse la 55, sí, la podemos ver acá. Y acá está la 10, que la creamos anteriormente. ¿Sí? Si miramos la 3, aquí está la 3, ¿sí? Tanto IPv4 como IPv6. Muy bien, vamos a seguir lanzando código utilizando Insomnia. Voy a lanzar entonces otro código y voy a configurar la interfaz 3. Ya la había configurado previamente, voy a configurar la 2. Simplemente con esta descripción y con estas direcciones IP. La voy a limpiar aquí. Utilizando en este caso el módulo native, ¿sí? Vamos a lanzarlo. Método HTTPS, en este caso, patch, ¿sí? Recordemos que patch, la diferencia entre patch y put, ¿sí? Es que put hace un update de todo, ¿sí? El recurso. Patch hace un update parcial del recurso, ¿sí? Esa es la diferencia a nivel general, ¿sí? Vamos a lanzarlo entonces. Recordemos que estamos aquí. Voy a darle a enviar y voy a configurar la giga, en este caso la 2. Vamos a configurar la 2, que la 3 ya la haya configurado previamente acá, ¿sí? Si miramos, ya estaba la 3. En este caso voy a configurar la 2 con esa IP. Recordemos que si miramos aparece un código de estado exitoso sin contenido. Revisemos entonces. Si reviso el show IP interface brief, ¿sí? Aquí aparece la giga 2 con la IP respectiva configurada, ¿sí? Miremos entonces, sí, ahí aparece. Sí, ok. Vamos a seguir con la práctica. Voy a configurar el método put. En este caso el hostname se llama Insomnia. Utilizando, vamos a limpiar aquí el historial. Utilizando el, en este caso, el módulo native con el contenedor hostname, ¿sí? Basado en el modelo de YAN. Si miramos entonces, el usuario o el hostname respectivo es este. Vamos a lanzarlo con put. ¿Sí? Aquí dice un código de estado 204 sin contenido. Voy a darle un enter aquí. Si miramos, aparece Insomnia, ¿sí? Que es el que acabo de lanzar. Estos routes son de prueba, ¿sí? Para uno hacer pruebas. A su debido tiempo, ellos lo vuelven al estado normal, ¿sí? Y banner, en este caso tengo dos banners, ¿sí? Tengo un banner que es de login, ¿sí? Y un banner mod. Simplemente una prueba, una práctica que estamos haciendo para probarlo. Utilizando también el módulo native y como el contenedor banner, ¿sí? Método put. ¿Sí? En este caso ahorita entramos nuevamente para ver el... Vamos a lanzarlo. ¿Sí? Mire que aquí aparece también, ¿sí? Fue exitoso. Y vamos a mirar acá, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es, voy a abrir otro, una nueva sesión. Aquí lo tengo ya, lo cargo. ¿Sí? Y vamos a entrar nuevamente. Voy a cerrar este que está acá al fondo. Y entremos aquí nuevamente, ¿sí? Y si miras aquí, este es el de login, ¿sí? Solo personal autorizado. Y aquí aparece el banner mod, ¿sí? Aunque okay. Estamos haciendo unas pruebas simplemente, ¿sí? Muy bien.
Y ahorita también se puede configurar un DHCP, ¿sí? Vamos a mirar aquí con Showroom, para ver si hay un DHCP por acá en la configuración. ¿Sí? No, hasta ahora no se ve. No está, ¿sí? No hay DHCP. No hay DHCP, ¿sí? Está en la loopback. Están los banners que acabo de configurar, pero no hay DHCP por ningún lado, sí. Con este, en el modo global, este comando en modo global se configura RESConf, sí. Muy bien. Y por aquí parece que está el otro comando, como de esta que está aquí. ¿Sí? Son los dos comandos para configurar RESConf, ¿sí? HTTPS, ¿sí? En este caso, que es el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, este y este. En el modo de configuración global se configuran esos dos comandos. Este, y repito, este que está acá, HTTPS, ¿sí? Ok. No hay DHCP, vamos a lanzarlo. En este caso tengo dos pool creados, ¿sí? Utilizando el módulo native, ¿sí? Con contenedores IP y DHCP, ¿sí? Porque hacen parte de ese contenedor. Aquí tengo el exclude address, ¿sí? Solamente tengo una exclusión, ¿sí? La subred 100 y la subred 200 son como los gateway en este caso. Este es el nombre del pool, VLAN 100. Otra vez, aquí viene el default router, el DNS y el network está acá. ¿Sí? Y este, la VLAN 200, que es el nombre del pool, con el default router, el DNS server y el network y la máscara. ¿Sí? Es decir, son dos pools de HCP que voy a hacer, ¿sí? Que voy a lanzar. ¿Sí? Voy a lanzarlo con el método patch utilizando el módulo native enviar. Hay como un problema aquí, un error. Vamos a darle enviar nuevamente. Bueno, sale un error como de Nginx, ¿sí? Que es como en este caso el servidor web, como que se instala cuando tú instalas el RESConf, ¿sí? Se instala en Nginx, este servidor web. Revisemos la IP, está bien, ¿sí? El módulo está bien, ¿sí? Ya lo había probado anteriormente. Miremos aquí la configuración. Está bien y está bien acá. Okay. Vamos a mirar, aquí se ve, se inactivó, sí. Vamos a entrar nuevamente para ver. Es simplemente para ver si está bien. Ah, bueno, lo que hicieron fue, como le cambié la configuración, él automáticamente notó el cambio y de pronto vamos a mirar para ver qué pasó con las interfaces. Sí, como que se notó que cambiaron la configuración y automáticamente volvió otra vez a la normalidad. En ese momento lancé el código y no encontró, porque de pronto se estaba reiniciando, sí. Vamos a lanzarlo nuevamente y aquí está. Eso es lo que pasa con ese código de estado que apareció, sí. Mira que ahora sí aparece el 204, ¿sí? Ahí está, simplemente se lo voy a colocar acá y vamos a revisar el showroom para mirar la configuración de los pools, ¿sí? Como pueden ver, aquí están, ¿sí? Ahí están los pools. Esos pools son los que aparecen acá. Mirar acá, ahí están los pools, ¿sí? Estos que aparecen acá son los que aparecen acá.
Entonces, mira que hicimos varias prácticas, ¿sí? Simplemente en ese momento que lanzamos este método último de HCP, se estaba reiniciando el equipo, ¿sí? Porque estaban volviéndolo a la normalidad. De pronto notaron que hubo un cambio en el hostname y en el banner, y inmediatamente se reinició. Ok, esto lo quería mostrarles. Simplemente utilizando no Postman, sino este método, o este cliente REST Insomnia, ¿sí? Insomnia, que es muy poderoso también, ¿sí? Así como Postman. Esta es la versión que estoy utilizando, ¿sí? La versión de. ¿Sí? Ok. Para que vean que sí, también existe, ¿sí? Este otro cliente REST. Utilizando o basándose en la arquitectura cliente-servidor. Servidor, en este caso, el router Cisco IOS XE, ¿sí? Que tiene la plataforma de Dennet, ¿sí? Para hacer pruebas, ¿sí? En este caso, este que aparece aquí, ¿sí? Aquí está, ¿sí? CSR-1000B. Me desconecto, ¿sí? Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal. Aprende TI Network, ¿sí? Puedes buscarlo así, una sola palabra, sin espacio, o escribe mi nombre, ¿sí? Miguel Ángel Medina, quien te está hablando. Gracias por la suscripción. Únete a este gran proyecto académico, ¿sí? De aprendizaje continuo, de carácter público, libre y abierto. Si no lo puedes encontrar, simplemente escanea el código QR, este que te lleva directamente a mi canal, ¿sí? Para que estés al tanto de los últimos videos. Espero te encuentres muy bien de salud. Cuídate mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.